Hola, ¿qué tal, público que nos acompaña? Les damos la más cordial bienvenida. Esto es Alimenta tu Salud. Mi nombre es Erika Orowich y me encuentro en compañía de la doctora Adriana Noriega, quien siempre nos hace favor de estar pues en esta sección. Ella es pues la conductora, como ustedes ya lo saben, y yo le doy la más cordial bienvenida a Adriana. Hola, Erika. Buenos días. Mucho gusto. Ya sabes que es un placer para mí estar aquí compartiendo contigo. Así es, Adriana. Y pues hoy tenemos a una invitada muy especial. Así es. La voy a presentar. Ella es licenciada en nutrición y es Marta González. Ella ya nos había estado acompañando pues en otra sección aquí. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, pues muy feliz, muy encantada de la invitación. De pronto los nervios un poquito, pero feliz. Gracias. No, gracias a ti por acudir a este llamado y pues nos vas a estar platicando aquí un poquito sobre el tema de hoy de síndrome de intestino irritable o colitis junto con la doctora, que bueno, pues ambas van a estar abordando el tema, ¿verdad? Así es. Muy bien. Muy bien, pues sí. Empezamos. Bueno, muy bien. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable o colitis? Mira, el síndrome de intestino irritable es un trastorno intestinal, sobre todo... Cuando decimos trastorno intestinal, pensamos que hay algo que está muy, muy alterado. Pero este trastorno intestinal puede ser muy variable dependiendo de la persona que esté sufriendo estos síntomas. No se va a ver una causa como tal o alguna lesión en el intestino porque no la tiene. Entonces, simple y sencillamente hay trastornos en la motilidad o en la función intestinal y que se va a manifestar con síntomas. Uh-huh. Así, ese es el síndrome de intestino irritable. Uh-huh. Muchas personas lo conocen como colitis, uh-huh. pero el síndrome de intestino irritable, pues se habla de que está afectado, puede ser intestino delgado, intestino grueso, uh-huh. o los dos al mismo tiempo. Y en algunas personas también incluido lo que sería el estómago o las secreciones incluso biliares. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de un síndrome de intestino irritable, es un trastorno en la función del aparato digestivo, uh-huh. y que se va a caracterizar por síntomas. ¿Cuáles síntomas son los que caracterizan este síndrome? Por eso se llama síndrome, porque es un conjunto de signos y síntomas. Uh-huh. ¿Cómo lo va a caracterizar? Mira, pueden tener dolor, que es lo que más frecuentemente refieren, dolor abdominal, incluso a veces el dolor puede ser tan intenso que aparecen calambres en lo que sería el estómago, el vientre, el abdomen, dolor tipo calambres a veces cuando es muy intenso, pueden tener cambios en la frecuencia de las evacuaciones, es decir, que pueden hacer más veces de lo normal o menos veces de lo normal. Y otra cosa que caracteriza este síndrome pues es la inflamación, la hinchazón, que algunos lo refieren así, y la gran cantidad a veces de gases intestinales, que también es otro de los síntomas que estos pacientes pueden referir. Entonces, si te fijas, pues hay muchos síntomas y al haber una diversidad de síntomas, a veces las personas no logran identificar qué es o dónde están teniendo esas molestias. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, tú dices, ¿y esta enfermedad estás entonces solamente en mi mente o está en mi cuerpo o qué es lo que está pasando? Pues no, en realidad las personas sienten todo eso y hay que pues identificar siempre qué es lo que pudiera estar ocasionando el problema, porque si ya te dije no hay una causa, pues hay que buscar qué cosas pudieran estar coadyuvando para que este síndrome de intestino irritable se esté presentando. Así es. Sí. Y bueno, ya nos mencionabas como los síntomas que podemos padecer al tener intestino irritable, pero así los que nos mencionas son muy parecidos a los dolores de estómago. ¿Cómo lo identifico? Mira, porque siempre hay que preguntar cómo la persona está pues yendo al baño. Uh-huh. Por ejemplo, si una persona tiene una infección, uh-huh. o sea, esa infección puede producirte dolor, pero ese dolor va acompañado de otros síntomas, uh-huh. como podría ser fiebre o evacuaciones diarreicas, que se logre identificar que algo te ocasiona ese problema. Y por lo general es por algo que consumimos, ya sea en mal estado, que contiene alguna bacteria o algún tóxico que nos ocasiona ese problema. Uh-huh. Y entonces pueden presentar diarrea. Que hay personas después de un cuadro de diarrea o después de un proceso infeccioso pueden llegar a tener síndrome de intestino irritable y pueden llegar a tener muchas molestias después de eso. Uh-huh. Mira, para así como dejar así bien, bien, bien claro para la gente que nos ve y nos oye, no debemos de tener molestias en el estómago. No nos deben de doler el estómago. O sea, ese no es el primer signo de alerta. Y la gente piensa que eso es normal, porque ahora estamos tan acostumbrados a consumir cosas que no debemos, y no debe de doler, porque mira, nuestro sistema digestivo está controlado por el sistema nervioso autónomo, que es involuntario, o sea, yo no debo de sentir.
Yo no debo de sentir que me duele al pasar el alimento, yo no debo de sentir que me duele al tener alimento, menos debo de tener dolor cuando está digiriéndose los alimentos y mucho menos para ir al baño. Entonces, si hay dolor, es porque hay algo y hay que buscar qué es lo que está ocasionando. Y como te decía, ese dolor puede estar presente en este síndrome de intestino irritable en muchas personas y piensan que es normal. Y no, no debe de doler. Porque nos acostumbramos como a vivir, pues así, ¿no? Como con esos malestares. Sí. Y ya lo vemos normal y decimos que es la comida. No, entonces no debe de doler. Por lo que te digo, el sistema nervioso lo controla y eso... Mira, por ejemplo, el corazón no sentimos que late, a menos que este lata muy a prisa. Y entonces lo mismo sucedería o debería de suceder con el intestino. No sentir que se mueve, no sentir que se digiere, no sentir nada, porque es algo autónomo. O sea, el cuerpo solito lo tendría que hacer, no tendríamos que darnos cuenta. Pero cuando nos damos cuenta es cuando hay algo. Cuando hay algo que está por ahí afectando esas paredes intestinales o el estómago. Entonces no debe de haber dolor. ¿Y qué es lo que ocasiona o cómo se trata esta enfermedad? Mira, las causas no se conocen. Las causas no se conocen porque se ha visto que todo mundo lo puede tener. Es más frecuente a partir de la adolescencia y en la etapa joven. Después de los 50 años es menos frecuente y hasta un 10% de la población en general puede padecer síndrome de intestino irritable. O sea, te fijas, es mucha, de un 10 a un 15%. Es más frecuente en mujeres que en hombres, 2 a 1. O sea, dos mujeres, un hombre. Y se asocia mucho al estilo de vida. Por ejemplo, el estrés te puede ocasionar colitis o gastritis nerviosa, que te lo clasifican así el médico. Y esas causas, pues te digo, pueden ser, o sea, no hay una causa identificada como te diría un virus, una bacteria o algo, no. Puede ser el estilo de vida, puede ser el estrés propiamente dicho, la mala alimentación que te puede estar condicionando esto, o que esto que estamos platicando del cerebro y el intestino, que por ahí esté desregulado y que no tenga esa capacidad de responder de manera normal o de manera adecuada. Entonces, las causas serían pues esas. Para poder hacer un diagnóstico correcto, pues este diagnóstico se basa en los síntomas. No hay una prueba que tú digas, con esta prueba yo sé si tengo síndrome de intestino irritable. Entonces, tiene que el paciente identificar bien los síntomas, reportárselos a su médico para que el médico haga bien el diagnóstico. Porque mira, luego hay pacientes que llegan con, ya le hicieron endoscopía, ya le hicieron colonoscopía, ya le hicieron exámenes de todo tipo y ven que todo sale normal. Entonces, el diagnóstico se hace por exclusión. Es decir, ya checaste todo, ya te cercioraste de que no tiene nada y entonces dices, pues orgánica o fisiológicamente no hay nada, entonces vamos a hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, pero también identificar qué partes del aparato digestivo son las que están afectadas, colon, intestino delgado, estómago, para poder dar un buen seguimiento, un buen tratamiento. Entonces, es extremadamente frecuente, muy, muy, muy frecuente. Y te digo, si identificamos qué es la causa, se puede corregir, y se puede corregir incluso sin tantos medicamentos, porque la gente dice, bueno, un medicamento, y mira, te digo, esto no se quita, esto no se quita. Y puedes tenerlo muchos años de tu vida y puedes cursar con periodos de agudización del cuadro y periodos donde no hay ningún síntoma. Y a veces los periodos donde se agudiza el cuadro a veces coinciden con situaciones estresantes, con mala alimentación, con alguna infección. Entonces, siempre lograr identificar todos esos síntomas para poder dar el tratamiento correcto, la orientación nutricional, que nos va a ayudar mucho para estos pacientes porque mejoran mucho más con una correcta orientación nutricional que incluso con los fármacos. Hoy una persona no puede estar tomando todos los días un medicamento para el dolor, porque eso, mira, ni es calidad de vida, ni es bueno para tu aparato digestivo, mucho menos porque hay cuadros luego a veces que cursan con estreñimiento. Tampoco puedes estar tomando todo el tiempo laxantes. Los laxantes hacen que el intestino se acostumbre a esos laxantes y que luego siempre tengas que estarlos tomando. Entonces, no hay nada mejor que una correcta alimentación, no hay nada mejor que un correcto manejo del estrés y una orientación sobre este tipo de patologías. Por eso es que cuando aquí platicaba con la licenciada Marta, que decía, ¿qué tema llevamos el día de hoy? Pues este de intestino irritable, que yo creo que es extremadamente frecuente y a veces no nos damos cuenta que existe. Así es, porque como decías, nos acostumbramos a lo mejor a tener esos síntomas y decimos, pues a lo mejor me cayó la comida de peso, o ya vivimos con eso y ya se nos hace normal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tú nos vas a contestar, Marta, ¿cuál es el tratamiento nutricional? ¿Qué es lo que debemos de comer y qué no? Claro,
Bueno, inicialmente reforzando como el tema de los factores, que básicamente es en lo que nosotros nos enfocamos, o por este lado, es los hábitos alimenticios, pero específicamente en mi rama, que sería el equilibrio en la microbiota intestinal. Si recuerdan, ya hace un ratote que los visité, hablábamos sobre los microorganismos que están dentro de nuestros intestinos. Uh-huh. Anteriormente eran lo que llamaban la flora intestinal, uh-huh. que les mencionaba también que este término ya tiene que desaparecer del mercado, este término ya no existe porque no es flora, no son flores, no son vegetales, ¿no? Uh-huh. Son microorganismos. Así es. Entendiendo desde este punto, además de la alimentación, darle la importancia que requieren estos microorganismos, porque hoy en la actualidad tenemos ciertas funciones específicas que se conocen en estos microorganismos, específicamente la digestión, uh-huh. Tienen función de defensa, tienen función, diferentes funciones que van a trabajar estos microorganismos. Uh-huh. Les mencionaba, nada más por recordar un poquito, uh-huh. la cantidad de microorganismos es abismal. Uh-huh. De hecho, las células humanas que están conformadas nuestro cuerpo son alrededor de 10 billones. Los microorganismos que están en nuestros intestinos son alrededor de 100 billones, 10 veces más de lo que son las células del cuerpo. Uh-huh. Y pues su función específica en la digestión sería, nos ayudan a sintetizar ciertas vitaminas, ciertos minerales. A raíz de esto, también hacen la fermentación de algunos alimentos, uh-huh. ¿sale? Aquí va hablando sobre los hábitos alimenticios, el por qué ciertos alimentos les causan reacciones o daños, molestias como tal, a las personas con colitis. De hecho, enfocado principalmente a tratamiento nutricional, se recomienda una dieta restrictiva en alimentos FODMAP. Este, por sus siglas en inglés, son básicamente alimentos, son carbohidratos de cadena corta, específicamente fermentables, que su función principal o lo que hacen a nivel intestinal tienen la función o generan mayor fermentación. Esto es, al momento de llegar a los intestinos, las bacterias van a hacer su trabajo, van a producir una cantidad excesiva de gas, uh-huh. y es cuando empiezan con los síntomas que ya había mencionado, uh-huh. distensión, dolor, gases como tal. Uh-huh. Todo porque algún alimento no se pudo utilizar de manera correcta a nivel intestino delgado, llega a intestino grueso y las bacterias pues hacen lo suyo, crean todos estos síntomas. Uh-huh. Y bueno, además de esto, dentro del tratamiento nutricional, que lo mismo ya les había mencionado, uh-huh. mi fuerte o en el que yo trato como de darle a conocer a la población es el uso y constante o diario, uh-huh. del uso de probióticos. Uh-huh. Básicamente, entender que los probióticos es lo mismo que nuestros microorganismos en el intestino, que sería la microbiota intestinal, uh-huh. pero con ciertas características para que se puedan considerar un probiótico. Uh-huh. Las revistas mundiales de gastroenterología nos piden 6 características, las uh-huh. cuales pues tienen que ser, tienen que llegar vivos al intestino. Estas bacterias que vamos a consumir, uh-huh. asegurarse que van a llegar vivos al intestino. Uh-huh. ¿Cuál es otra característica? Que además de llegar vivos, uh-huh. tienen que tener la facilidad de colonizar los intestinos, esto es pues reproducirse, uh-huh. y por ende pues van a darnos beneficios a la salud. Uh-huh. Otro de las características forzosas de las revistas mundiales de gastroenterología nos dice que tienen que ser benéficas para la salud comprobadas en humanos. Mayormente, muchas bacterias que se van a conocer como probióticos, uh-huh. Se van a escuchar, son buenas, pero se hicieron estudios en ratones. Ya se necesita que se hayan analizado en humanos, ¿no? En este caso. Uh-huh. Otro sería, por ejemplo, la cantidad, les hablaba hace tiempo, sí. ¿no? Que vamos a encontrar probióticos por todos lados, en todo el mercado, ¿no? Uh-huh. Pero mínimo se tiene que conocer una cantidad mínima para decir que el probiótico muy probablemente llegue a los intestinos, uh-huh. además de llegar vivo, pueda colonizar. Y esto es al menos 1,000,000,000 de unidades formadoras de colonia. Uh-huh. Dentro de esas serían como las primordiales, el que se pueda colonizar, el que llegue vivo y pues que tenga beneficios para la salud. Uh-huh. El controlar las emociones específicamente, uh-huh. porque es otra de las cosas en las que trato como de
aunar más, ¿no? De sumar más, ya que actualmente se conoce un eje, es eje intestino-cerebro. Uh-huh. Básicamente estamos completamente conectados de manera bidireccional. Esto quiere decir que la respuesta es desde cerebro a intestinos, uh-huh, y viceversa, ¿no? Uh-huh. Esto a través del nervio vago, el cual, un ejemplo muy burdo, ¿no? Siempre les menciono. ¿Les ha pasado que de pronto te enojas o estás estresado porque vas a tener un examen o cualquier emoción, uh-huh, que automáticamente es muy fuerte? Uh-huh. Y lo que puede incluso llegar a pasar es que personas tienen distensión abdominal, incluso diarrea o todos estos síntomas, uh-huh, que si bien son automáticos, justo va relacionado por este lado, el eje intestino-cerebro. El cerebro manda una señal, me estoy estresando, me estoy asustando, me estoy enojando, y reacciona a nivel de la microbiota intestinal. Uh-huh. Estos microorganismos también lanzan la señal a través de sustancias antimicrobianas, o por otro lado, pues pudieran estar elevando a nivel del sistema inmunológico ciertas señales que van a ser proinflamatorias. Uh-huh. ¿Cómo la mente juega un papel muy importante, ¿verdad? Sí. Como lo hemos dicho ya en otras entrevistas, que si tú estás enojado, estresado, se va a ver reflejado en la salud, ¿no? De alguna manera. Sí, no, y fíjate, esta comunicación entre los nervios y el resto del cuerpo, uh-huh, últimamente se le ha dado mucha, mucha importancia, uh-huh, porque pues básicamente determina lo que somos. Estos famosos ejes de los que se habla recientemente, pues, uh-huh, nos ayudan a entender cómo es que se activan y se inactivan algunas señales. Claro. Por eso es que estos pacientes tienen todos esos síntomas. Sí, sí. Así es. Igual, como recalcar, también es importante el que sí, justo hace como 10 años, apenas una década en la que tiene demasiado auge este eje intestino-cerebro, pero mencionar que no solo síndrome intestino irritable, que es colitis, por ejemplo, se ha llegado a conocer que mediante un equilibrio en la microbiota intestinal se pueden controlar enfermedades mucho más allá, por ejemplo, esquizofrenia, Parkinson, uh-huh, Alzheimer, o sea, enfermedades que uno pensaría pues solamente van del lado de la salud mental, uh-huh, y hoy sabemos que no. El controlar o el utilizar probióticos diariamente, incluso pudiéramos mejorar todas estas enfermedades, uh-huh, que anteriormente solo se pensaba medicamentos tratables, lo que decíamos, uh-huh, antibióticos. Sí, incluso en algunas pláticas he por aquí mencionado que el de los únicos suplementos que deberíamos de estar tomando siempre son los probióticos, porque estos entendemos que están ahí, pero también se van eliminando. Uh-huh. Entonces, al ir eliminando las bacterias intestinales, pues tienes que reponerlas. Uh-huh. Y a veces si no tienes los hábitos correctos para una buena alimentación, una buena digestión, pues estos van a empezar a perder esas funciones tan, tan específicas que ahorita bien nos comenta aquí Marta. Sí. ¿Y cómo encontramos los probióticos en el mercado? ¿Así como tomado, en líquido? ¿O cuál es la mejor forma de consumir probióticos? Bueno, esta es una pregunta bastante amplia. Uh-huh. Porque justo se encuentran demasiado. De pronto es una palabra que se ha hecho tanto de moda. Sí. O incluso les mencionaba mucho, ni siquiera llegamos a dimensionar como el que se escucha como probiótico y luego lo asocian también a prebiótico o posbiótico, porque hay palabras muy, muy, muy similares. Similares, entonces, ¿quién sabe qué será, no? Uh-huh. En cualquier tienda, farmacia, lugares de salud, se va a encontrar diferentes presentaciones de probióticos. Lo ideal es que realmente se pueda considerar como un alimento. Uh-huh. Porque para asegurar que la bacteria está viva. Uh-huh. Pero es indispensable saber mínimo qué cantidad está presente de, uh-huh, de bacterias. Entonces, uh-huh, también como dato, dentro de los galardones de GRAS, que significa seguro, uh-huh, nos dice que, por ejemplo, el yogurt no es un probiótico. Y luego mucha gente lo asocia de, bueno, tiene bacterias, es probiótico. Porque ahí no lo dicen, ¿no? A veces en el yogurt contiene probióticos y no, uh-huh, es verdad. No, contiene, pero no se considera un probiótico. Justo, uh-huh, por lo que les decía, las revistas de gastroenterología, uh-huh, nos piden ciertas reglas, o sea, okay, para poderlo considerar. Uh-huh. Y pues ya, mediante estudios, obviamente, no se considera que el yogurt se pueda decir probiótico. Okay. ¿Dónde se puede encontrar? Mayormente en alimentos, uh-huh, pero que estén regulados en cuanto a todas estas reglas. Uh-huh.
y ocasionalmente se va a encontrar pues en pastillas, en ampolletas tomadas, sí, gomitas de gel. Como suplementos. Como suplementos. Esta función sería liofilizado, pero estamos tal vez como del otro lado porque ahí pues se supone que la bacteria está inactiva. Mediante la temperatura del cuerpo al momento de consumirlo se va a despertar básicamente, pero pues si vamos a buscar una buena opción, lo ideal es que estemos seguros que desde el momento en el que lo consumimos la bacteria está viva. No, y ahorita se comercializa de todos lados, en el supermercado, sí, en el área de lácteos encontramos bastantes. Por desde kefir, los Yakult, Soful, encontramos también algunos fermentos que vienen alimentos ya con algunos fermentos que también te proporcionan esos beneficios. Y médicamente, pues como tú preguntas, desde, mira, ampolletas tomadas, cápsulas, gomitas de gel, polvos, y algunos productos como el yogur, como ya se sabe que no tiene esos, se los empiezan a adicionar para que tenga pues esa propiedad, aunque en realidad, pero la cantidad es lo que hace como la diferencia, ¿no? Sí. Y ahí viene especificada la cantidad y uno se debe de fijar en eso al momento siempre de comprar. Debería. Hay muchos que no, de hecho puedes leer en ciertos productos donde solamente va a aparecer una multicepa, como tal, su nombre dice multicepa, y contiene probióticos, y es todo. Pero si no te dice cuántos, muy probablemente no está cumpliendo las reglas para poderse presentar un beneficio y considerarse, repito, pues probiótico. ¿Cuánta es la cantidad que debe al menos tener? 1,000,000,000 y va a aparecer UFC, así, en mayúsculas UFC, que significa unidades formadoras de colonias. Esto es, cierta cantidad de colonitas van a empezar a reproducirse. Tiene que haber al menos 1,000,000,000. Fíjate, todo lo que debemos de fijarnos al momento de comprar y no agarrar así todo. Sí, nada más porque diga probióticos. Que ya lo hacemos en automático. Sí. Y es que como ahorita está tan en auge en los últimos años, aunque ya tiene tiempo que se ha hablado de esto, pero en los últimos años está en auge este tema. Así es. Este tema. Claro, sí, está súper en auge y con las redes sociales, pues olvídate, vemos todo ahí. Más. Y porque ya me lo recomendaron, pues voy a consumir. Exactamente. Muy bien, Marta. Ahora dinos qué alimentos debemos consumir y cuáles debemos evitar. Okay. Sí. Pues por el lado de evitar, justo les mencionaba los alimentos FODMAP. Básicamente estos alimentos van a generar todos los síntomas que ya se mencionaron anteriormente. Y bueno, es un tipo de dieta el cual a las personas que tienen estos síntomas se les van a restringir. Mayormente en 4 semanas. Esto no es absoluto, no es como que ya nunca van a volver a consumir el alimento, pero se va a restringir totalmente, al menos durante 4 semanas, en lo que el cuerpo va adaptándose a cierta alimentación. Y más adelante se va a ir incluyendo gradualmente. En este tipo de alimentos, híjole, la lista es muy alta. Luego doy este tema y es como, no hombre, pues me vas a quitar todo, ¿no? Sí. Siempre les hago hincapié en el hecho de que no necesitamos eliminar todos los alimentos si a cierta persona, además de que tiene colitis, no le afecta ese alimento, pues solo vamos a quitar los que ya sabemos, por ende, que se van a eliminar. Un ejemplo está, por ejemplo, la cebolla, que yo siempre les digo es un alimento que está súper dentro de la alimentación del mexicano. Claro. Y bueno, si consumes muy seguido y no te causa esta reacción, pues muy probablemente, aunque sea un alimento FODMAP, pues no te va a causar este problema. Dentro de ellos están también las frutas con semilla. Entonces me dirán, bueno, básicamente todas. El ejemplo que más les pongo es la manzana. Todo el mundo es como, ay, bueno, no he desayunado, pero me como una manzana. Para una persona con colitis ya diagnosticada, error desayunar una manzana. ¿Por qué? Porque va a desarrollar estos síntomas, pero no lo saben. Entonces seguro, ay, ya, algo me habrá hecho daño. Pues de hecho, aunque no crean, fue una manzana, aunque nosotros la tenemos acá, ¿no? Sí. Un ejemplo, por ejemplo, la sandía, ¿qué sería? ¿La pera? Mandarina, pera, o sea, muchísimos alimentos. Guayaba. Que a lo mejor la pera se tiene con el conocimiento de que es muy buena para la digestión, es muy... Y ahora conociendo este tipo de alimentación FODMAP, pues sabemos que no.
¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está el ajo, uh-huh, todos los alimentos irritantes, que sería chile, condimentos. Uh-huh. Los frijoles. Sí, todas las leguminosas en general. Ya, eso es por ende, como que todo el mundo sabe, de pronto tengo muchos gases y es seguro que comiste frijoles. Es algo que por ende se sabe. Sí, pero en general las leguminosas, uh-huh, lentejas, garbanzos, soya, todos estos, uh-huh, tienden a presentar todas estas, todos estos síntomas. Uh-huh. El pan. Lácteos. Los lácteos. Todos los cereales que no son integrales, en este uh-huh caso, como alimentos permitidos para personas con colitis, uh-huh, sería alimentos cereales integrales. Uh-huh. Por el lado de los lácteos, no se restringe, uh-huh, o de manera de que se quite, y por ejemplo hablando del tema de los probióticos, porque mayormente se van a encontrar en lácteos, lácteos fermentados. Sí. Pero por este lado, lo que se restringe es para personas con intolerancia a la lactosa, uh-huh, porque si bien son los mismos síntomas que se desarrolla con intolerancia a la lactosa, uh-huh, se pide pues de preferencia que sean deslactosados todos los lácteos. Uh-huh. Y ¿qué más sería? Las verduras, de preferencia también se piden que sean cocidas, uh-huh, ya que tienen una mayor aceptación a nivel del intestino. Uh-huh. ¿Y sabes qué yo agregaría ahí, Marta? Agregaría los edulcorantes artificiales. Ah, claro, claro. Esos son, ese entra los dentro polioles. de los FODMAP, uh-huh, en la P, es la los P, polioles. La P, polioles. Ajá. Todos los que utilizamos como dietéticos. Uh-huh. Ya sea stevia, Canderel, Esplenda, todos estos. Ajá, porque también tienden a hacer una reacción en cantidades elevadas, pues, porque de hecho la FDA, uh-huh, nos dice que los edulcorantes no causan daño a la salud siempre y cuando las cantidades sean extremadas, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Desarrollar diarrea. O sea, básicamente ese sería como el efecto secundario de utilizar frecuentemente, pues, edulcorantes. Edulcorantes, uh-huh, sí. Uh-huh. Entonces no se recomiendan. No se recomiendan. No se recomiendan. Pues las bebidas carbonatadas, que por ende ya lo conocemos, uh-huh, cualquier tipo de refresco, jugos, uh-huh, artificiales. Uh-huh. Siempre, exacto, lo ideal es irnos por el lado de lo natural, pero pues es como que algo que se repite siempre, muy trillado, ¿no? Sí. Agua. Bueno, ¿y qué opción tienes? Nos mencionabas que no comer, por ejemplo, manzana, pues frutas con semillas, ¿no? Pero ¿qué opciones nos das para una persona que tiene esta enfermedad, que diga, bueno, no te voy a quitar todo ese tipo de alimentos, pero te doy esta opción? Sí, hay, porque sí, qué difícil, ¿no? O sea, sí, imagínate, sí, todo qué lo que complicado está diciendo, híjoles, todo eso yo como. Pero ahorita estaba pensando y dije, bueno, pues me quitarían toda mi dieta. ¿Qué comería entonces? Y tengo colitis, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es que lejos de quitar, uh-huh, es más que nada aprender a conocer el cuerpo, porque, uh-huh, siempre les menciono, ni siquiera una dieta tiene que ser personalizada. Sí. Vas con, uh-huh, el especialista y es, uh-huh, ok, tú tienes colitis, uh-huh, pero ¿qué reacción tienes cuando consumes fresas? Y es como, no, bueno, sin problema. Entonces la puedes mantener. Uh-huh. Lo que se tendría que eliminar durante 4 semanas, y entendido que de hecho se va a agregar gradualmente, uh-huh, serían los alimentos ya conocidos que por automático me causan reacción, uh-huh, o me causan este malestar. Uh-huh. Entonces, pues, más que quitar, sería conocer, aprender a conocer el cuerpo. Uh-huh. Y además, entender que, además de que es muy trillado los 5 tiempos de comida, uh-huh, todo el día, desayuno, comida y cena, y las 2 colaciones, uh-huh, es importantísimo que una persona con colitis no consuma comidas muy copiosas, esto es, como muy llenas, y, uh-huh, o básicamente comer a tus necesidades, ni más ni menos, uh-huh, porque luego vamos, okay, por el lado de la gula, y entonces pues ya se está pasando lo que el cuerpo necesita. Uh-huh. Por este lado cambiaría estar consumiendo alimento muy constante, en cantidades pequeñitas, pero
cada cierto tiempo. Así es. Sí, y mira, me gustaría ahí como decir, hay ciertos cuestionarios que te ayudan como a identificar si la gravedad de los síntomas es mucha o es menos. Y entonces el nutriólogo, el médico, pueden primero como investigar qué es todos los alimentos que se consumen habitualmente, asociarlo a los síntomas que están presentando, y ya con eso puedes ir empezando a hacer como determinaciones de que esto empiézalo a quitar, esto no lo quites, por lo que te comentaba aquí de que una manzana, hay personas que pueden tolerar media manzana y sin problema, pero hay personas que una manzana entera les cae como una bomba, o personas que te toleran el queso y el yogur no, o el queso sí y la leche no. Por eso es importante como una correcta y exploración de los síntomas que tienen estos pacientes, y para eso pues el médico, el nutriólogo juntos pueden como hacerlo y llegar así como que, a ver, este va a ser tu plan, se hace la restricción de FODMAPs y luego poco a poco se logran integrar, porque te acuerdas que siempre les he dicho, una dieta tiene que ser sostenible, o sea, no puedes estar restringiendo siempre a una persona, porque si la restringes por mucho tiempo, pues obvio que esos nutrientes son también necesarios, así y que las dietas, yo regla número uno que digo, tiene que ser sustentable, ¿sí? Sostenible. Y no deben sufrir. Y no deben luego, de sufrir. Híjole, yo siempre les he dicho, ya no me dedico tanto a esto, pero siempre les digo, busca a tu nutriólogo en el que no te quite cosas. Luego es bien común, a mí la frase más frecuente era, ¿pero qué me vas a quitar? O sea, ya es como, oye, quiero ir a consulta, pero ¿qué me vas a quitar? Pero todo me prohíbe, mejor no voy, ¿verdad? No, de eso no se trata, y yo creo que es aprender a hacerlo hábitos de vida, o sea, que sea una manera de consumir alimentos natural sin sufrir. Lo es bien triste que dicen, es que estoy a dieta, y lo dices con tristeza. No, la dieta es lo que comemos todos los días sin necesidad de hablar de un plan restrictivo, que eso es muy diferente, pero aun cuando hay una persona con cierta patología, con cierta enfermedad, no se necesita hacer sufrir a la persona para que cumpla sus objetivos. Ok, muy bien. Y bueno, ya nos mencionabas ahorita de los probióticos, que tenemos que fijarnos en que diga las cantidades y todo. Pero ¿cómo ayudan estos en el síndrome del intestino irritable? ¿Cuál es su función aquí? Ok, bueno, en base a evidencia científica se ha conocido bastante el cómo trabajan a través de la colonización, que es lo que les digo, básicamente es reproducirse, poder ser una barrera para evitar el paso de patógenos, de ciertas bacterias dañinas a nivel del torrente sanguíneo y desarrollar también ciertas enfermedades. También hay que entender que normalizar el que todos, absolutamente todos, estamos repletos de bacterias buenas y malas todo el tiempo, ¿no? Aquí el problema es cuando hay una disbiosis, que se conoce así, al desequilibrio en la microbiota. Puede ser, disminuyen la cantidad de bacterias buenas y aumenta la mala, o simplemente disminuye, o hay un descontrol general, un desequilibrio en este número de bacterias. Aquí lo que pueden ayudar el uso de probióticos, pues primero, aunado a esto, pues sería la regulación. Regular, si de pronto una persona tiene muchas bacterias malas, empezar a consumir probióticos va a ayudar a hacer un equilibrio. Con eso pudiéramos centrarlo. La otra sería reducir específicamente los síntomas que desarrolla un síndrome de intestino irritable, porque justo se mencionaba, no hay cura. ¿Sale? Es algo que desgraciadamente se lleva pues por el resto de la vida si ya lo tienes diagnosticado, mediante modificación de hábitos de vida en general, mediante alimentación, actividad física, control de las emociones. Aquí lo que haría los probióticos es disminuir gradualmente los síntomas. De hecho, pues ya se tiene evidencia de ciertas bacterias, de ciertos probióticos, que lo que han logrado es, por ejemplo, algunas bacterias disminuir el dolor, algunas bacterias disminuir la distensión abdominal, porque este es muy visible. En mujeres siempre les menciono, las personas con colitis, si en la mañana se midieran la circunferencia, exacto, es de verdad es muy notorio y es visible en cuanto a centímetros, incluso pudieran aumentar hasta de 3 a 5 centímetros, solamente por la distensión que está presentando, por la exageración de gas, ¿no?, que se presenta. En este caso sería eso, como controlar o mejorar los síntomas. Hay ciertos estudios en los cuales, por ejemplo, la bacteria Bifidobacterium infantis ha ayudado a disminuir la interleucina antiinflamatoria. Básicamente es una
una sustancia que nos ayuda a regular la inflamación intestinal. Estaba enfocada a prevenir. Por ejemplo, tenemos una muy conocida que es Lactobacillus casei shirota. Esta también ayuda a disminuir la inflamación intestinal, que son los síntomas más conocidos de colitis. Tenemos estudios donde hay multicepas. Esto también hay que conocerlo, porque luego en el mercado se va a conocer ciertos productos donde traen muchas. Siempre les menciono, un beneficio de una cepa no se puede extrapolar. No puedes decir, ¿qué es extrapolar? No puedes decir, si conocemos que el Lactobacillus para casei, por ejemplo, tiene beneficios en adultos para control de síndrome de intestino irritable, no podemos decir que también tiene el mismo beneficio Lactobacillus casei shirota, ¿no? O sea, no se puede traspasar simplemente porque ya son del mismo género. Entonces, una multicepa lo que asegura es mayormente el beneficio en diferentes funciones del intestino. Sí, mayor colonización de todo esto. Exactamente. Eso sería en general, pues, sí, lo que se ha conocido mediante el uso de probióticos en una regulación de la microbiota intestinal para control de colitis. Entonces es nada más control. No te van a curar absolutamente nada. Y de hecho, fíjate que después de que se mejora todo esto con todas las recomendaciones aquí que ya se tienen bien estudiadas, las personas pueden sentir mucha mejoría y pueden andar perfectamente normal. Ya después desaparece el dolor, la inflamación y todo esto, pero tienen que hacerlo constantemente. Y pueden pasar periodos muy, muy largos donde andan perfectamente bien. Independientemente de la dieta, ¿verdad? Exacto. Eso pudiera parecer que ya se curó. Elimina. Se curó. Una persona mientras haga cambios de alimentación, mientras consuma probióticos diariamente, mientras esté enfocado en control de emociones, buscar incluso reír a carcajadas, eso ya nos pudiera ayudar a producir hormonas de la felicidad, dopamina, serotonina, ¿no? Entonces vamos ir mejorando todo este panorama y pareciera que ya se curaron, ¿no? Pero obviamente si regresamos a los hábitos anteriores, porque pues yo ya no tengo colitis, ya me voy a poner a tomar alcohol todos los días, fumar, que también pues, son alimentos restrictivos, pues vamos a regresar, entonces va a decir, no, que ya me había curado, pues no tiene cura, pero obviamente se controla y pareciera que sí. Muy bien, bueno, pues si me permiten voy a leer aquí unos mensajes que nos están mandando en Facebook. Nos dice Susana de la O, excelente programa como siempre. Saludos a la mejor doctora del mundo. Susi, saludos. Saludos a Susi, que siempre está ahí en contacto con nosotros. Siempre lo digo. Y nos manda una sugerencia de tema, dice mitos y verdades del colon y otro tema, policitemia. Sí, muy para bien. Tomarlo en cuenta. Perfecto. Y abordar este muy, tema. Muy bien. Sí, claro. Muchas gracias, sí. Susana, por estar ahí, pues viéndonos siempre, ¿verdad? Perfecto. Que siempre nos manda sus saludos. Siempre saludos, gracias. Siempre está constante. Yo las escucho y veo que ella siempre está muy, muy puesta en sus comentarios. Así es. Muchas gracias, Susana. Y bueno, Adriana, pues no sé si quieras mencionar algo más, ya como cierre. No, mira, pues creo que ya con esto queda como que muy reforzado el asunto de usar siempre un suplemento, porque va a ayudar bastante. Y no sé, también me gustaría, por último, ya para ir cerrando, sugerir que variar de repente con este tipo de cepas, porque eso puede ayudar mucho a repoblar mayormente el intestino. Y lo que les decía, siempre se están perdiendo, entonces hay que recuperarlas. Y la variación, ya sea por ejemplo en el uso de un suplemento, otro también pudiera beneficiarse. Y también no dejar de lado los alimentos naturales, porque esos te van a ayudar. Los prebióticos, que sería como también otro tema muy muy largo. Algunas fibras que estimulan el mayor crecimiento, pues también tenerlas como en cuenta. Como opción. De que hay que comer, o sea, la comida es lo que te va a ayudar mucho más que cualquier incluso pastilla, cápsula o suplemento. Obvio que estas vienen a complementar. Su nombre lo dice, ¿verdad? Suplementos, ¿sí? Complementos o suplementos. Suplementos. Así es. Marta, ¿algo que quieras agregar? Gracias. Pues solamente mencionar que justo como se hablaba, hay distintos tipos de colitis dependiendo del diagnóstico. Pudiera ser estreñimiento, diarrea, mixto, por ejemplo. Y en base a esto, la modificación de hábitos se va a ver presente y también pues
repito, el consumo de probióticos, lo que va a hacer es que se escucha mucho el que si tienes estreñimiento, consume probióticos. Si tienes diarrea, consume probióticos. Entonces, solo quería como dejar claro este, porque lo, y entonces, ¿cuál es la función? ¿No? La única cosa que diferencia entre estreñimiento o diarrea al utilizar probióticos es que ellos se encargan de normalizar los movimientos intestinales. Uh-huh. Entonces, si una persona con estreñimiento, sus movimientos intestinales son nulos, uh-huh, lo que llegan a hacer estas bacterias es empezar a moverlos. Okay. Y en diarrea, los movimientos están exageradamente rápidos. Entonces, lo que hacen es normalizar. Ellos solo llegan a hacer como el puente para que se normalice este movimiento. Y pues sería todo de mi parte. Yo agradezco la invitación. Yo estoy muy contenta de venir a visitarlos, compartirles un poquito del conocimiento. Nunca llegaríamos a la eminencia, ¿no? Pero agradezco. No, muchas gracias. Al contrario, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, por tu siempre esa apertura de venirnos a compartir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marta. Y pues agradecer, doctora Adriana, a nuestro público que nos acompañó durante esta transmisión, que esperamos que pues hayan aprendido algo, ¿verdad? En esta cápsula. Seguritos que sí. Sí. Bueno, pues agradecemos, público, por estar aquí con nosotros y agradecemos por sus mensajes. Y los esperamos la próxima semana con otro tema de gran interés. Hasta luego. Gracias. Gracias.